Habíamos quedado en hacer un seguimiento del evento Disfagia Chef que ya anunciasteis en la revista. Y efectivamente, bueno, Rosalía, hemos tenido una cantidad enorme de demanda de información, de gente que quiere participar, de correos electrónicos, de interés por parte de empresas. Ayer mismo desde la Universidad de Manresa me escribieron un chico que está haciendo la tesis doctoral sobre los alimentos con una impresora 3D, en hacer moldes de alimentos para pacientes con disfagia con una impresora 3D, y se ponía en contacto con nosotros para que le contáramos el proyecto y por si podía participar en próximas ediciones. O sea que, bueno, está habiendo un interés tremendo. Yo creo que ha cogido unas dimensiones que no nos esperábamos, ¿no? Pero gratamente recibidas, porque efectivamente si hay empresas, otros profesionales que tienen otras áreas, que dices, ¿cómo se puede vincular esto, ¿no? Y al final esa visión, esa innovación de otras personas que están en otros lugares que también pueden aportar a la vida de estos pacientes, ¿no? La calidad de vida de estos pacientes. Tenemos aquí también a Sonia González y a Ana. Ana, ¿tu apellido, Ana? Ana Cruz. Ana Cruz, que entiendo que han sido las que han ganado el concurso, ¿verdad, María? Bueno, ellas han participado en dos de los grupos que fueron mencionados como ganadores. Hemos dado premio a todos los participantes porque la verdad es que el esfuerzo ha sido tremendo, ¿no? De texturizar alimentos cuando ellas no tenían ninguna experiencia culinaria, o eso creo yo. Pero bueno, lo han recibido con tanta ilusión, las presentaciones eran magníficas y luego el jurado valoró varios parámetros, valoró el sabor, la presentación, las cualidades de adaptación, es decir, la adaptación a la dieta de los pacientes con disfagia, y luego la nutricionista y endocrinóloga valoraron también el equilibrio nutricional. O sea que fue un jurado exigente y bueno, y ellas dos estuvieron en los grupos ganadores, sí. No sé si nos quieren contar un poco cuáles fueron los platos que presentaron, para que podamos también, las personas que no sepan de este tema, que puedan saber, ¿no? Qué tipo de alimentos pueden ingerir con esta guía tan maravillosa que habéis tenido. Pues venga, chicas, si lo queréis contar, Sonia y... ¿Empiezas tú? Vale, me da igual. A ver, nosotros probamos con muchas cosas y muchas de ellas salieron fatal. Pero al final nuestro menú fue un salmorejo, que lo espesamos un poquito, con jamón y huevo, que también lo picamos y lo pasamos para que quedara como una cremita. De primer plato hicimos unos pimientos rellenos de bacalao, que lo que hicimos fue separar el relleno del bacalao del pimiento. Con los pimientos hicimos una salsa de piquillo, y el bacalao igual lo pasamos para hacer como una crema que no fuera todo tan puré, un poquito más espeso. Y de postre, la idea era una macedonia y cogimos kiwis, arándanos y piña. Hicimos como la típica tarta de chocolates que tiene las tres capas con la misma textura, pues algo así, con las diferentes frutas. No sé si tenéis las fotografías ahí para compartir la pantalla. Chicas, ¿habéis traído las fotos de las recetas? Yo tengo aquí un PowerPoint con la... Yo tengo el menú. Luego les paso, si queréis, las diapositivas para que lo vean. Sí, pues, sí lo puedo hacer mejor. Mira. Se ilustra. En tu caso tiene una pinta tremenda. Tengo ganas de probarlo. Ahora me habilitas para compartir la pantalla, Rosa. Sí, te he dado permiso ya, María, ya puedes compartir. Ah, vale, perfecto. Perfecto. ¿Y la inspiración, cómo os habéis inspirado para estos platos? Nosotros queríamos hacer comidas que no fueran que fueran comidas diarias, que tengas a mano y no tengas que estar elaborando una gran que no tengas que estar con mucha elaboración, porque luego también a la hora, nosotros por ejemplo, la dificultad que tuvimos, no sé si Ana y los demás grupos también, supongo que también, fue a la hora de pasar
cuando todo lo bates, por ejemplo, el pescado, te queda con muchos hilitos. Y esos hilitos hay que colarlos, no te pueden quedar. Y claro, al ser más espeso, no es un líquido. Tienes que estar ahí dándole al colador para que no se te cuelen los hilitos y demás. Entonces, si ya de por sí la elaboración es muy... no me sale la palabra. Costosa, como muy elaborado. Muy difícil. Sí, si tienes mucha elaboración y inviertes mucho tiempo en eso, luego a la hora de pasarlo y colarlo y tal, ya no te apetece tanto hacerlo. No, a ver, que se nos da pereza a todos, o sea que... Claro. De acuerdo. Estoy compartiendo la pantalla, ¿la estáis viendo? Sí, sí, perfectamente, María. Estáis viéndola, ¿no? Vale, pues es que los platos, la verdad es que se les, el reto era que prepararan un menú para un paciente con disfagia, con problemas de eficacia y seguridad. Cuento lo que es. La eficacia es la posibilidad de triturar y formar el bolo en la boca y formar un bolo compacto que pueda luego pasar a la faringe con el movimiento de la lengua. Justo nuestros pacientes, estos pacientes que habíamos planteado con cáncer de cabeza y cuello, no pueden hacerlo. Generalmente, o bien tienen una amputación en la lengua o tienen una afectación de los músculos de la faringe, de manera que no pueden impulsar el alimento hacia atrás. Entonces, el reto era preparar una textura que fuera muy blandita, picada y húmeda, y las texturas con las que se combinan, como estáis viendo aquí, pues son texturas o bien tipo puré, o bien tipo néctar, y en todo ello utilizamos generalmente trituradora o aplastado, dependiendo del tipo de plato que sea, y un espesante. El espesante lo que le va a dar es unas características de viscosidad que hacen que el alimento se deslice sin resbalar, es decir, que pase con suavidad por la boca sin resbalar y que además en boca no requiera masticación ni requiera trabajo de lengua. Entonces, todos estos platos están preparados un poco con esa idea, ¿vale? De que el alimento no tenga que estar en boca, no tenga mucho trabajo. Aquí veis los platos de este grupo, ¿vale? Y estamos viendo cómo las presentaciones luego se las trabajaron muchísimo, porque consiguieron pues, unos platos ricos, sabrosos, y además combinar las tres texturas, que es lo que al paciente de disfagia le interesa, no le gusta tomar los típicos purés, ¿no? Los típicos purés marrones que no tienen ninguna gracia, han perdido todo el sabor, han perdido todo el olor y no tienen características culinarias que apetezcan. En cambio, esas presentaciones, pues la verdad es que entraban por el ojo y la verdad es que estaban muy vistosas y luego la gente dijo que estaban muy ricas, ¿no? O sea, son unos platos que tú puedes querer comer aunque no seas un paciente con disfagia. La idea es que en el restaurante se los puedan ofrecer también. Ana, ibas a contar tu plato. Sí, nosotras hicimos como entrante un mil hojas, entre comillas, de remolacha con queso fresco. Y bueno, pues estaba bastante... Creo que fue el plato junto a la mousse, junto al postre que más gustó, porque es una mezcla que combina sabores un poco más suaves y un poco más fuertes y nutritivamente está bien, en plan, es fresco, incluso para ponerlo de canapé en un día normal, en una comida y tal, es fácil de hacer y no sé, la verdad es que nos gustó. Tuvimos nuestro grupo como una mini competición entre nosotras, en el que nos dividimos por dos grupos también, dentro de nuestro propio grupo, y cada dos personas, o sea, éramos cuatro, cada dos personas hicimos dos entrantes y dos principales y dos postres. Y al final, entre todo, porque es que es difícil trabajar con los espesantes, con las texturas, y lo que ha dicho Sonia, es verdad que, por ejemplo, nosotras hicimos frambuesa y lo tuvimos que estar colando porque se quedaron las pepitas. O sea, es trabajoso, es laborioso. Pero bueno, estuvo bien, estuvo muy guay. Luego hicimos una comida en conjunto con más personas y probamos todo y al final salieron esos platos. Y luego, de plato principal, hicimos un risotto con pollo al curry y champiñones. Quisimos hacer un poquillo más de exoticismo porque en el grupo tenemos dos chicas que son francesas
Entonces, pues ellas mismas, Janelle y Claire, pues propusieron platos así más, no sé, con un toque. Por ejemplo, Claire, que hace muy bien la mousse de chocolate, para el postre hizo mousse con un toque de pimentón de la Vera. Y quedaba como ese toque así bueno, ¿no? ¿Fue pimiento de la Vera o fue pimiento de piquillo? Me suena que era pimiento de piquillo. O sea, pimiento de piquillo, disculpa. Era un sabor espectacular y le preguntaron al jurado qué sorpresa había, porque ella dijo, tiene sorpresa, estamos de chocolate. Y efectivamente tenía pimiento de piquillo, evidentemente lo que hacía era resaltar el sabor del chocolate y estaba muy rico. Sí. Disculpa, que es que me he liado un poco con los nombres. Y luego, por ejemplo, también ideas así un poco más innovadoras, no innovadoras, pero diferentes. Laura se le ocurrió hacer un limpia paladar, que también estuvo curioso, que es como para dar paso al siguiente plato, y era como una ensalada, entre comillas, de pepinillo con yogur natural. Hierbabuena o menta, sí, que sí, lo suele poner para... Sí, así que sí, estuvo muy bien la preparación y todo. Fue un poco complicado el a ver qué hacemos y cómo separamos los sabores, porque claro, no queríamos que quedase como la típica masa puré que junta todos los sabores. Y entonces, bueno, pues yo creo que se consiguió. Se consiguió porque además uno de los retos ahora mismo de la comida triturada, de la comida para disfagia, es que los alimentos al triturarlos suelen perder el olor, se pierde el aroma. Entonces la tendencia actual es aromatizar ahora los platos, o sea, la industria de la cocina está investigando sobre esencias y aromas para aromatizar los platos para que no pierdan ese sabor y sigan apeteciendo a los pacientes con disfagia. Porque no olvidemos que son pacientes que dejan de comer porque no les apetece la comida. Encima de las dificultades que tienen, pues deja de apetecerles la comida. Entonces, bueno, yo creo que conseguimos el objetivo gracias al esfuerzo y al interés que se tomó el grupo de disfagia. Bueno, ellas están representando ahora mismo a 21 alumnas, ¿verdad? 21 alumnas que estuvisteis trabajando en los diferentes platos y fue un espectáculo, ¿eh? Fue un espectáculo el ver a todos. Tuvimos un jurado exigente que estaba compuesto por otorrino, por un endocrino, por una endocrino, una nutricionista, un oncólogo. Es decir, había gente, bueno, que entiende disfagia y también había dos pacientes que hicieron un poco su valoración, ¿no?, de los platos. Sí, sí, lo decimos, al final es un desafío, fue un desafío muy, muy potente, como estaban comentando las alumnas, y ya sabíais también que estabais poniendo un desafío potente también desde el equipo docente y de los profesionales, pero creo que es así como realmente hace falta, quiero decir, hace falta poner a desafío la creatividad de los profesionales también y de los futuros profesionales que están aquí, porque es eso, al final es un desafío diario trabajar con los pacientes y ayudarles, ¿no?, de la mejor forma posible, teniendo en cuenta su situación particular. ¿Y la experiencia de los pacientes cómo fue, María? Porque sí, fueron también jurados, pero ¿cómo fue ese momento ahí de la degustación? ¿Cómo iban? Bueno, hemos llevado solamente, evidentemente, los de la escuela de cocina insistían en que no les lleváramos pacientes de verdad porque no querían arriesgarse a hacer platos que les pudieran suponer un atragantamiento. Y realmente ellos yo creo que aprendieron mucho, los alumnos de la escuela de cocina y los profesores. De hecho, nos han solicitado formación y es un proyecto que tenemos ahora mismo con este grupo, con Ana y con Sonia y con el grupo al que representan. El proyecto es de colaboración con la Escuela de Hostelería para formarles en disfagia, para que los alumnos de la escuela tengan un título, un certificado de que han hecho X horas lectivas formándose en disfagia y, por tanto, les capacite también para poderse emplear en cocinas de hospitales, de residencias, de centros geriátricos y de asociaciones. Es muy importante porque es una proyección laboral muy, muy importante para ellos. Pero a la vez nuestras alumnas de logopedia
al estar formadas en disfagia, pues lógicamente van a poder también tener acceso a una puerta abierta en unidades que en el futuro estoy segura de que los hospitales van a tener unidades de disfagia, porque es un tema muy importante, es un tema que genera muchísimos problemas de salud, mucha morbilidad, mucho gasto sanitario, mucha mortalidad. Y es el logopeda, la logopeda, la que va a tener el perfil necesario no solamente para tratar estos problemas desde el punto de vista de maniobras y ejercicios para fortalecer la musculatura y para prevenir la disfagia, sino también para asesorar a la familia y a los cuidadores, en este caso a la enfermería o al auxiliares, etcétera, sobre cómo empezar a dar alimentación oral a estos pacientes o cómo pasar de una alimentación por sonda a una alimentación oral sin riesgo, porque es que el problema de estos pacientes es que luego hacen aspiraciones, hacen neumonías y resulta que las complicaciones pueden ser muy graves y costarles la vida. Entonces, yo creo que tienen que estar preparadas y es nuestro reto, ¿verdad? En la disfagia salen con el grado de logopedia, salen con conocimientos generales, pero yo quisiera formar un grupo muy especialmente en el tema de la disfagia y que abarquen estos aspectos también de la dieta, ¿no? Que me parecen muy importantes. Sí, la verdad que es una cosa que siempre nos destacas mucho, María, la parte de la prevención, ¿no? Y del rol fundamental que tienen los profesionales también en el acompañamiento de las familias y de los propios pacientes en esa conciencia, ¿no? De esa nueva forma de vida que hay a partir de una situación concreta que ha pasado, que ha derivado en... Es un problema añadido, digámoslo así, como lo mencionabas, y que es necesario estar preparado para ese momento, ¿no? De transición, de que ya volvemos a casa y ya tenemos que hacerlo nosotros mismos. Siempre cuando me viene ahora esto, cuando nació mi hijo, pues lo mismo, estábamos con la enfermera, estaba todo bien, pero llegábamos en casa y tenías un bebé ahí, tenías que apañarte, ¿no? Y esto es lo mismo, o sea, que también tienen sus purés, quiero decir. Claro. Que yo era de las que mezclaba todo, ¿no? Entonces, pienso que qué importante es esto que estáis haciendo, ¿no? Es eso, volvemos a casa y nos encontramos con que hay que adaptar todo, ¿no? Y una parte fundamental es la parte de la alimentación, con esa característica de que sea algo que sea apetecible, que sea bonito, que sea rico, y que uno quiera seguir comiendo, ¿no? Que es lo que decimos. Para la propia recuperación de las personas, pues también es importante una alimentación adecuada y que sea realmente nutritiva. Lo siguiente, María, ¿dónde vamos? Es lo que decimos, ahora va a haber una unidad, vais a apoyar a la escuela de semillas de la Fundación de Carlos Maldonado con esta formación. ¿Y qué más? ¿Qué más está previsto para lo que sigue? Pues mira, de momento yo a las alumnas les he propuesto que continúen conmigo haciendo un equipo para el próximo evento Disfagia Chef. Y el próximo evento de Disfagia Chef, que queremos organizarlo para el 12 de diciembre, Día Mundial de la Disfagia, tiene que ir ya acompañado de recetas de chef, no solo de Castilla-La Mancha, sino probablemente pues, del resto de comunidades, quienes se les va a hacer una invitación a participar para hacer un blog de recetas de disfagia, que puede ser un centro de consulta para las personas, para las familias o para los centros hospitalarios que quieran asesorarse sobre esto. Y bueno, yo voy a contar con ellas pues para estar o respondiendo preguntas o subiendo recetas y bueno, de hecho Ana ayer ya estuvo en contacto con la fundación para diseñar una portada y presentar un proyecto, ¿no es así, Ana? Sí, estuve hablando con Sergio Yadir, que creo que es el segundo jefe, vamos, no sé, en términos culinarios, perdón, Sergio, ¿cómo se llama? Sí. El que lleva la escuela, sí. Y es que él es diseñador gráfico, entonces como que se enteró de que estaba yo haciendo la portada y tal, porque sí que he diseñado el logo para los menús, y pues me estuvo diciendo, vamos a trabajar en ello, te ayudo a diseñar la portada, y me ha dado propuestas bastante interesantes. A ver, esta tarde me pondré a seguir haciéndolo, pero estoy emocionada con eso también. Vamos a por un evento con más repercusión ya en todo Castilla-La Mancha y que además sirva para visibilizar Talavera, porque, bueno, pues es la tendencia ahora mismo actual, el hacer menús preparados para pacientes con disfagia.
Ayer también estuvimos en contacto con la responsable de marketing de una importante empresa de catering que sirve para hospitales, etcétera, muy interesados también en participar en el proyecto, y lo que queremos es eso, invitar a empresas, a asociaciones y a personas pues a unirse a este proyecto pues para darle muchísima repercusión, visibilizar la disfagia y crear un foro donde podamos responder a las preguntas, a las dudas y a las inquietudes de las personas en este sentido, ¿no? En el en cómo nutrir y cómo atender desde el punto de vista nutritivo y culinario a las personas con disfagia. Pero es que además no olvidemos que hay que salir a comer fuera y hay que vivir y hay que disfrutar de las comidas con la familia, con los amigos, los cumpleaños, una recepción. Es muy triste que estas personas no puedan unirse, ¿verdad? Porque no tienen que comer. Entonces vamos a ver si hay propuestas desde los restaurantes, desde la gastronomía, para estas personas, ¿no? Sí, María, yo creo que esto ha empezado fuerte y solo le queda seguir subiendo y subiendo y subiendo, ¿no? Que cuanto más se hable de esto, más personas se enterarán y más personas se acercarán, porque es un problema que no es de cuatro personas, que sé que hay muchísimas, hay miles de personas que necesitan de este servicio, de esta aportación y de este bienestar en su vida, y es fundamental que se conozca y que se siga apostando por ello. Así que desde aquí animamos a que asociaciones, pacientes, empresas, restaurantes, otros profesionales, que veáis que podáis aportar a Disfagia Chef, a estos pacientes, a la calidad de vida de estas personas, que os pongáis en contacto con María Bielsa, que ya sabéis que está toda la información en la firma de los artículos, está ahí, y podéis contactar directamente con ella, o si no, por cualquier dificultad que no podáis, nos contactáis a nosotros y os pondremos en contacto con ella, porque tenemos un vínculo muy cercano. Así que, bueno, yo quería formular una pregunta a las alumnas. Lanza, lanza. A ver, porque por eso me interesaba que estuvieran aquí. ¿Qué habéis sacado de esta experiencia? ¿Qué sensación tenéis? ¿Qué nuevas inquietudes tenéis? ¿Qué aprendizaje habéis obtenido de esto, del haber participado en esto? Yo creo que mucha empatía. Mucha empatía, porque mirábamos los platos y decíamos, joder, es que es complicado hacer que este plato que tanto nos gusta en el día a día de esta manera esté bueno, o el agua, o no sé. Y el poder coger un plato y decir, vale, esto lo voy a adaptar y que esta persona le apetezca comer y siga adelante, también creo que es algo de lo que no te das cuenta, porque tienes el privilegio de poder comértelo con textura, y yo creo que es una de las cosas más importantes que hemos aprendido. ¿Y tú, Sonia? Mucha, como dice ella, mucha empatía y muchas ganas de darlo a conocer y de seguir trabajándolo, porque no fue, esto ha sido muy inesperado, fue una cosa repentina, que nos apuntamos todos a la aventura y que no nos esperábamos, la verdad. Yo pensaba que iba a salir peor de lo que salió. Creo sí, que tiene mucha dificultad y es muy laborioso estar realizando las comidas para gente con disfagia, para personas con disfagia, y seguir dándole visibilidad. Yo, por ejemplo, ya me ha comentado una amiga que no tenía ni idea de esto. Me han escrito varias personas que, que les gustaría haber participado, que les encantaría estar presentes si se siguen haciendo cosas de estas. Gente de cocina, una amiga que trabaja en un restaurante, en la cocina y tal. Entonces eso a mí me hace mucha ilusión, también forma parte de nuestra profesión. Y no sé, perdón, estoy un poquito nerviosa. Nada, muchísimas gracias. Mira, esta experiencia, Rosalí, tú eres testigo, empezó en el 2018 cuando hicimos el Congreso Nacional de Foniatría con el tema del cáncer de cabeza y cuello. Entonces allí yo contacté con Carlos Maldonado, al que también debo la posibilidad de haber hecho esta experiencia de Disfagia Chef. Carlos entonces no había ganado la estrella Michelin, pero ya era conocido por ganar el concurso MasterChef 3. Y entonces, cuando yo me puse en contacto con él para pedirle que nos hiciera un menú adaptado para pacientes con disfagia, ahí estuvo como un campeón. Es decir, vino con nosotros, se entrevistó
con nosotros, con médicos, con la Asociación de Cáncer de Cabeza y Cuello, y hicimos una jornada muy bonita. Hicimos un congreso precioso donde Carlos adaptó unas carillas, alimento de la tierra, muy nutritivo, por cierto, proteico y con una cantidad enorme de nutrientes, los adaptó a los comensales que estábamos entonces probando los platos, que éramos los asistentes al congreso, o sea, médicos, casi todos, logopedas, enfermería, etc. De esa colaboración quedó una experiencia, un sabor de boca magnífico, y ha sido lo que nos ha llevado a pedirle otra vez que colaboráramos, esta vez con la Escuela de Hostelería, con lo cual tenemos ahora mismo un foro maravilloso para poder repetir la experiencia, porque ahora hay alumnos de la escuela que lo que nos van a solicitar es formación para ellos poderse seguir formando, ¿no? Complementando su formación teórica en cocina con este tema tan importante. Así que doy desde aquí las gracias también a Carlos Maldonado y a la Fundación Raíces por esta experiencia, y a los laboratorios Cantabria Labs, que también nos han facilitado siempre todo el apoyo. Hicieron un taller de espesantes con las alumnas primero para ayudarles a saber utilizar los espesantes, y a la Universidad de Castilla-La Mancha por darnos vía libre para poder hacer esta locura, ¿no? Porque empezó como una locura y ha terminado como una experiencia que yo creo que tiene visos de continuar. Totalmente, María. La verdad es que siempre decimos esto, que solo podemos hacerlo, pero cuando lo hacemos con otros, el alcance de lo que podemos hacer es mucho mayor. Y realmente lo que decimos, hay muchas personas de distintos ámbitos que han tenido que unirse para que esto se pueda concretar y consiga y se llegue a buen puerto, ¿no? Un éxito maravilloso de esta iniciativa, que sin duda se va a repetir y que lo que queda es seguir creciendo, ¿no? Que si hay tantas personas, es maravilloso que en la propia ciudad, aquí cerca, ya haya habido tanta repercusión, pues a nivel también de los medios, que también se han hecho eco de la actividad que habéis tenido, pues realmente es que lo que queda es seguir creciendo y que más personas conozcan esta iniciativa y se sigan uniendo, ¿no? Y que se pueda seguir replicando en otras ciudades y que siga creciendo y que sigamos ayudando a las personas con disfagia. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber venido a esta entrevista, Ana, Sonia y, por supuesto, la doctora María Bielsa, que siempre cuenta con nosotros también para dar discusión a estas actividades maravillosas. Así que, bueno, sigamos apoyando a los pacientes con disfagia y a todas estas personas que están haciendo cosas para que estas personas tengan una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotras.